ese plano, ese mapa, se refleja más o menos cuál pudo ser la interacción entre los hombres modernos que salimos de África hace más o menos unos 10.000 años, una cosa así, y que fuimos sustituyendo, según la hipótesis oficial, la hipótesis internacional, a todo lo que había por todo el mundo, cómo interaccionamos con los neandertales. Ahí también se la leyenda en azul marcado los yacimientos neandertales, en rojo los de hombres anatómicamente modernos. Este mapa es para leerlo despacio, porque toda la historia empieza aquí: el Nilo, el paso de Suez, la península del Sinaí y los yacimientos de Monte Carmelo. Ahí sabemos que, a pesar de los cambios de las relaciones arriba y abajo, ya hace más o menos 100.000 años ahí convivían los hombres modernos y los sapiens. Están marcados Tarté y Skull, pero falta Kabul, Yamul y Nevada, que son los de neandertales. O sea que ahí a la vez había neandertales y homo sapiens. Parecía que en un momento había primero neandertales y luego homo sapiens. Pero luego cambiaban las cosas y decíamos, no, primero hay neandertales, luego homo sapiens y luego otra vez neandertales. Y luego volvía a cambiar y decíamos, no, primero hay homo sapiens, luego hay neandertales y luego volvía a homo sapiens. Y mi pregunta era, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues posible alternativa, una cuestión climática. Distintos cambios en esa época que hemos vivido los humanos, que es la época de los cambios climáticos, de las glaciaciones, que han hecho que hayamos subido y bajado de la latitud en función del clima. De manera que nosotros, midiendo en tiempo geológico, tengamos problemas para saber exactamente quién está antes de quién. Y lo único que veamos es que en unas épocas hay unos y en otras épocas hay otros. Segunda posibilidad, o segunda alternativa, que realmente ahí hayamos convivido como vecinos muchos años. Esa alternativa parece que es la que hoy tenemos por cierta, o bueno, por lo menos por aceptada generalmente. En esa zona del mundo hemos vivido muy próximos durante muchas decenas de miles de años. Bueno, pues a partir de ahí los humanos van migrando hacia el norte, van entrando en Europa y vamos encontrando una serie de yacimientos que son de la época en la que se solapan los dos individuos y que tienen una particularidad. Y es que cuando se describen los fósiles que se encuentran allí, la descripción da pie a pensar muchas cosas. Da pie a pensar muchas cosas porque todo el mundo define a los fósiles de esta época. O bien, como hombres modernos, que se parecen a los neandertales, o bien como neandertales, que se parecen a los neandertales. Y es una cosa muy llamativa, que sean justo los fósiles de este momento, los que sean de unos pero se parezcan a los otros, o sean de los otros pero se parezcan a los otros. Ahí tenemos Mililla, Croacia, uno de los sitios donde se han podido hacer análisis moleculares, y una par de nombres impronunciables para mi lengua, del centro de Europa, Zaparraya, de donde venía la mandíbula que hemos visto antes, ahí hice 32.000, 28.000, pero yo pondría 24.000 o 24.000 y poco, y la Gargello, algo menos de 24.000, un hallazgo de un niño que comentaremos a lo largo de la clase. Bien, esos son los Homo sapiens más antiguos de todos. Están en Rumanía. Rumanía está por aquí, más o menos. Bueno, pues en esa zona es donde se describen, son recientes, todavía más recientes, pero en 2002, es donde se describen los Homo sapiens más antiguos. ¿Alguien a vista de esa imagen me dice por qué son Homo sapiens? ¿Tienen mentón? ¿Tienen cosa carina? Pues no hay duda, no hay duda. Frente a las dos características está todo claro. Tienen fosa canina, tienen la depresión que se aprecia ahí y se ve el pronunciamiento del mito. Así que lo que tenemos son hombres anatómicamente modernos. Fijaros que bien se ve en esta imagen como el tercer molar está pegado a la rama mandibular. No hay nada de espacio desde el molar. O sea que lo que tenemos no tiene pinta de neandertal. Bueno, pues estos fósiles de Pestera Cuase, que creo que quiere decir cueva del oso o algo así, son los primeros que se reconocen como hombre moderno. Y estamos en esa época hace unos 30,000+ años. Los primeros modos. Vamos ahora con la definición. Presentan un mosaico de rasgos morfológicos propios de hombres antiguos, hombres modernos y tempranos y posiblemente neandertales. ¿Veis el hecho que yo decía hace un momento? Que todas las descripciones morfológicas de la gente de esta época y de esa zona del mundo siempre dejan abierta esa posibilidad de no, estos son de unos pero se parecen a los otros. Estos son de los otros, pero se parecen a los unos. Y siempre andamos con esa duda. Y las dudas son generales. Todas esas frases las he sacado de los artículos en los que se describen esos dos. Se adornan con estas expresiones. Combinaciones de rasgos tremendamente modernos o no neandertales. Características generales que otros han considerado exclusivas de los neandertales. Neandertales que refleja la asignación de características propias de los humanos modernos. Eso es lo que dicen los artículos. Realmente cada fósil es un fósil único, porque cada uno somos distintos. Pero a la hora de encontrar esas características, parece que los investigadores encuentran tanto unas como las otras.
y llegan a la conclusión de cuál es la especie, pues a partir de la datación concreta, a partir de la industria lítica o de los artefactos culturales que se encuentran alrededor de estos individuos, pero parece que hay cierta continuidad entre una especie y la otra por las características físicas. En ese contexto hay que hablar de este niño, el niño de Menpaskaya, uno de los que estaba más al este, más a la derecha, que a pesar de ser un niño tiene esa definición de representantes de Homo arcaicos con todas las afinidades con los neandertales. Esto yo lo veo más problemático cuando tenemos un niño tan pequeñito, porque esto es como un bebé. Ahí lo veo más difícil porque los jóvenes no siempre van a mostrar las características anatómicas de los adultos de su especie. A la vista de un bebé, ¿vosotros sabéis decirme si es un bebé neandertal o sapiens? Bueno, pues eso no sé si tiene 2 años. Yo estoy seguro que es indistinguible. Chapó por los investigadores que sean capaces de llegar a esas cosas. Yo por eso soy tan malo. Por eso soy tan malo de irse a la hora de la siesta. Porque no soy capaz de distinguir estas cosas. Bueno, pues hace 32.000 años, por ahí había unos señores, pero esto ya existe ahí, entre el Mar Negro y el Caspio, en algún sitio por ahí raro, bueno, pues que sufrían ese mismo problema que aparecía en Europa, que no sabíamos si eran pre-sapiens o antineandertales, como se llamaba estas cosas cuando yo era estudiante. Pre-sapiens y antineandertales englobaban a un grupo que eran europeos de menos de 200.000 años, o de menos de 300.000 años, que tenían características de estas más o menos comunes. Juan este otro, que es el que hablaba antes, el niño de la Arbella. El niño de la Arbella es muy reciente, 24.500 años, está ahí en un abrigo rocoso, que es el enterramiento ahí, y cuando se excava este niño y se estudia, se detecta una cuestión muy típica de los neandertales, que es ya la ligera diferencia frente a nosotros en las proporciones corporales. Un neandertal era un individuo, digamos, un poco más lechoso que nosotros, bajito y fuerte, bajito en cachos. Pero esa característica de ser un poco más bajito afecta fundamentalmente a las partes distales de las extremidades. Es decir, los dedos neandertales son las tibias y los peones especialmente cortos con respecto al pene y el cuello y el radio especialmente corto con respecto al uso. Tienen más corto de la cuenta que nos pesan nosotros los segmentos distales de las extremidades. Entonces eso es lo que se encuentra cuando se estudia los huesos largos de sitio. Una característica neandertal. Sin embargo, estamos hace 24.500 años, que es el umbral de decir que este individuo era un hombre moderno. Los autores, Carlos y Perezoso, llegan y publican en la revista correspondiente, estas importantísimas, que sabe todo el mundo, publican que esto es un híbrido entre Homo sapiens y neandertal. Y se monta un revuelo de mucho preocupación. Porque, ¿qué significaría que este señor fuera un híbrido? Que son interfecundos. Entonces, ¿dónde quedan las especies? ¿Dónde queda el hombre neandertal y dónde queda el hombre moderno? En el año 1998, cuando se publica eso, todavía no eran cosas muy comunes el que se describieran los fósiles como auténticos mosaicos, como mezcla de características de los individuos por interfecundidad. Y ya digo que el lío que se monta es bastante interesante, porque este fósil viene de Portugal, está descrito por investigadores portugueses que empiezan a recibir objeciones dialécticos de todos los investigadores anglosajones, yanquis, los ingleses, estos señores tan importantes que siempre tenemos ahí como lo máximo de las ciencias, y les empiezan a ocultar bastante. Pero, sin embargo, la duda siempre ha quedado ahí. Este señor salió hace una decena de años, un poco más, y nunca ha habido argumentos de peso para, aparte de la supuesta falta de interfecundidad entre las dos especies, para decir que esto no era lo que la oficial de Ciudad y la Duarte, eso los autores describen como ese mosaico. ¿Cuál es el problema? Que es un niño. Pero claro, si pasamos un tercio de nuestra vida con niños, pues la ley de Murphy dice que vamos a encontrar al individuo particular de la especie que nos va a servir para darnos pistas, que va a ser un niño, por lo cual nos va a dar unas pistas ligeramente diferentes. ¿Alguien puede asegurar que este señor tendría las mismas proporciones corporales cuando fuera un adulto? Y la relación entre la parte proximal y la parte distal de cada miembro iba a ser la misma que sería el niño. Pues conocen los humanos a todos los divinos, o sea que si vas a saber el patrón de variabilidad. Lo que habría que haber ido es a los niños actuales a estudiar, no a los adultos neandertales ni a los adultos sapiens. Habría que haberlo comparado con los infantiles sapiens. Yo no sé si ese trabajo está hecho. De todas maneras, lo de las proporciones corporales tampoco está muy bien visto en los humanos actuales, por los problemas que ya sabéis y por los que no tenemos referencia. Las referencias que yo tengo para hacer este tipo de estudios son de antes de que yo naciera y vienen de Finlandia, porque en Finlandia en aquellos tiempos se permitía el lujo de radiar a un colegio entero.
Claro, para estudiar las proporciones entre unas partes y otras del esqueleto. Ahora pensáis que se iban a dar permiso para guardar un colegio entero. Entonces, lo que tenemos es de Finlandia a los años 60. Y eso lo tenemos para interpretar los medievales de la península ibérica, los prehistóricos del norte de África y los aborígenes australianos. Es lo que tenemos. ¿Tienen algo que ver los aborígenes australianos y los finlandeses de los años 60 en proporciones corporales? Pues seguramente no, pero no hay otra cosa. Así que realmente no hay muchas evidencias para hacer una comparación sesuda, cosa que tú reclamarías, que vamos a coger un montón de niños actuales, vamos a estudiar las dimensiones de sus proporciones corporales y vamos a ver qué es lo que hacemos. Tampoco hay tantas referencias como neandertales. O sea que no hay mucho, no sabemos más de la cuenta de sapiens, pero tampoco sabemos cómo eran los neandertales. O sea que en su momento esto fue una cosa muy atrevida, pero resulta que a la larga sí lo hacía. Que eso es lo que a mí me llama la atención y es lo que verdaderamente me divierte, que esto al final ha sido cierto. Las diferencias entre un neandertal y un cromañón son esas que hay en la imagen. Yo aviso que la siguiente es la que se ve mal, pero que seguro que la veis en la pantalla de vuestros ordenadores. Hemos hablado ya del macizo facial, del pronunciamiento de ese macizo facial en el neandertal, la existencia del espectáculo retromolar, la ausencia de mentón y la ausencia de fosa canina. Todo eso tiene que ver con la gran potencia del aparato masticador. Frente a un neurocráneo que es proporcionalmente más pequeño. No pequeño, proporcionalmente más pequeño. Digo que no es pequeño porque la capacidad craneana de los neandertales es ligeramente superior a la nuestra, como mínimo. Ligeramente superior. Lo que en principio ya a mí me dice que de brutos siniestros y encorvados y en las tinieblas morales, nada de nada. Pero bueno, eso me lo dice a mí. No es obligatorio pensar que una cabeza grande va a tener una moral elevadísima. Pero bueno, yo interpreto que estos señores son al menos tan inteligentes como nosotros. Por un lado, ya digo, características del aparato masticador. Sin mentón, espacio retromolar, pronatismo, pronunciamiento hacia adelante y ausencia de posada. Por otro lado, los rasgos craneales. En la capacidad craneal de los neandertales es tan grande porque los cráneos son muy largos. Ah, el volumen de una figura es de longitud por anchura por altura. Bueno, pues aquí la característica principal es que el cráneo es mucho más largo que el nuestro. El nuestro es más redondeado, más alto y más redondo. Tiene mucho volumen. Pero el de neandertal, un poquito más bajo y más largo, tiene un volumen prácticamente similar. Luego está la existencia del moño occipital, pero bueno, como no hay neandertales por aquí para preguntarles si eran de Soria o no eran de Soria, aquello que estuvimos hablando aquel día, sobre si los de Soria tenían moño o si uno tiene moño, resulta que es que el origen está en Soria. Bueno, pues esas cosas que hemos hecho los antropólogos a lo largo de la historia. Y una frente huidiza y un reborde supraorbital marcado. Un sapiens moderno tiene un macizo facial, en general, más pequeño y además situado debajo de la cara. Entiendo que esta diapositiva se ve muy mal, pero os aseguro que la veréis mejor en vuestro ordenador. Tiene el mentón, la falta de espacio retromolar y la cara más verticalizada por ese efecto que digo de que su boca se ha metido debajo del cráneo. No tiene la boca en la parte delantera del cráneo, sino en la parte inferior, lo que se debe a ese volumen y a esa forma globulosa del neurocráneo. Por detrás, un occipital muy redondeado, la frente más levantada, en definitiva, un volumen similar al del neandertal, pero ganando en otras dimensiones. A mí siempre me gusta hacer ese tipo de análisis para ver las proporciones del neurocráneo frente al esplenocráneo. Si tiramos una línea por ahí que pasa por la órbita ocular y por la articulación de temporomandibular, más o menos, al tirar esa línea vemos que es mucho más grande el esplenocráneo con respecto al neurocráneo que los neandertales que los sapiens. Necesito una vez la mejor fotografía para. Bueno, eso en cuanto a la morfología.